La leyenda del ojo de venado. Xuín y los habitantes de Xishu se consideraban protegidos por los dioses, ya que todo era felicidad y abundancia en el poblado. Mas un día llegó hasta ellos un sahó, hechicero, quien al contemplar la belleza de Andoneí, brillándole los ojos misteriosamente, profetizó: ¡qué bella es la flor del valle! ¡Y qué feliz su poseedor! Pero no tardará el día en el que el río tragará su vida, y entonces será todo sufrimiento y aflicción en este lugar. Andoneí, asustada, buscó los ojos del agorero, preguntándole: «Sahó, ¿puedes decirme cuál será la causa de mi próxima muerte?» «De lejos vendrá un hermoso guerrero que te embrujará con la mirada. Por él despreciarás el amor puro de tu esposo. Todo lo olvidarás, todo lo abandonarás por seguir tras sus ojos brujos que te causarán la muerte». Cuando Xuín supo del agüero del sahó, montó en coraje ordenando al instante que fuera arrojado del pueblo el viejo hechicero y abandonado en el más intrincado bosque en espera de que las fieras lo despedazaran. Pasó el tiempo y ya nadie se acordaba de las amenazas del sahó. Cuando de las montañas cubiertas de bosque, del bosque, llegó el aguerrido guerrero Tenochca Coyototl, seguido de un gran ejército. Xuín acudió a recibirlo con los honores que correspondían a un embajador del emperador Moctezuma Ilcuilcamina, al mismo tiempo que el cielo azul y transparente fue surcado por infinitos rayos, cuyos espantosos truenos produjeron pavor en los habitantes del poblado. Andoneí se vio en la necesidad de agasajar a tan noble guerrero, cuya apariencia física y trato era hermoso, pero la belleza de sus ojos color miel tenía algo maléfico. Un día, Xuín se alarmó mucho cuando sorprendió la palidez y el ofuscamiento de su esposa ante la enigmática mirada del guerrero mexica. El tiempo transcurrió y Andoneí decidió ir a bañarse al río, donde contaba con un espacio especialmente acondicionado para ella. Mas cuando se disponía al deleite del manantial, salió Coyototl, mirándole intensamente las pupilas, logrando que la joven se sintiera paralizada y alucinada. El guerrero se acercó cada vez más hasta tomarla entre sus brazos, sin que la joven intentara evitarlo, y acabando por besar ávidamente los frescos labios de la mujer, para después conducirla a lo más intrincado del bosque. La noche cayó sobre el pueblo, pero la esposa de Xuín no regresaba. Se le buscó incansablemente, pero ella no respondió a los angustiosos llamados. Xuín, intimado por el canto del lúgubre del tecolote, recordó las predicciones del hechicero, cuando a lo lejos reconoció el timbre dulce y arrullador de su amada esposa, la cual pronunciaba palabras de amor. Cuando llegó al lugar donde se escuchaba la voz, enloqueció de coraje al verlos fusionados en un abrazo de pasión. Furioso, clavó su afilado puñal en el corazón del guerrero Ojos de Brujo. No importando lo desangrado que estaba su rival, decidió arrancarle los ojos, clavándolos en el tronco del árbol más cercano. De pronto, Andoneí despertó de un largo sueño y al contemplar el cuerpo de Coyototl a sus pies, echó a correr al río y allí,
donde la corriente era más turbulenta y peligrosa, se precipitó a ella. El augurio del viejo Sajó se había cumplido. Los años pasaron y aquel árbol que nunca había florecido un día dio flores y fruto. Era un fruto que semejaba a ojos humanos. Los Sajós, que saben interpretar el lenguaje de las cosas, descubrieron el secreto. Eran los ojos de Coyoltótl, que el cacique Chuín había clavado en su tronco. Ellos llegaron también a saber que los dioses benignos y compasivos les volvieron a dar vida por cualidades mágicas. Aún en nuestros días, los yerberos y hechiceros a ese fruto misterioso le llaman Cuauhtli, el cual se busca para recoger su semilla, que actualmente le llaman ojo de venado, la cual aseguran sirve para ahuyentar el mal de ojo y para la caza segura de venado. Este ha sido la leyenda del ojo de venado y es una leyenda otomí. Yo soy Diana Ruiz de Puro Cuento con la Ruiz y espero que estés muy bien. Hasta la próxima.